Bueno, amigos, pues ya está preparado el desayuno. Agradecemos ahí a Leslie y a Flor también que prepararon el desayuno el día de hoy. Ya solo está calentando Leslie las tortillas. Porque aquí también comemos tortillas recalentadas. Las que no se comen para el almuerzo o para la cena, pues las guardamos en la refri y las calentamos para comérnoslas al otro día, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, vamos a... ¿Están bien? Estas son calentadas en la hornilla. Entonces ya están ahí. Entonces vamos a llamar a doña Vilma, ven a comer, José. Que se van a lavar las manos. ¿Se van a lavar las manos? ¿Va a lavarse las manos? ¿Se lavan las manos? Sí. Vamos a llamar a José. José, ¿ya lavaste las manos? Peludo. Peludo, así le dice. Ah, peludo, cuídate. Bueno, pues también le agradecemos ahí a Leslie que le dio su jugo verde a doña Vilma, porque sin duda que sí le va a caer muy bien a doña Vilma, porque si ella quiere adelgazar, de primero tiene que desintoxicar también su cuerpo, ¿verdad? Los licuados son para retención de líquido, para muchas cosas, ¿verdad? Yo he visto que para muchas cosas. ¿Usted me la puse? ¿Lavaste la mano, pelú? Ya, ya se había lavado la mano. ¿Ya te lavaste la mano, pelú? Ya estaba preparado ahí. Bueno, saluda a José, saluda a José. Buenos días, ¿cómo estamos? Calidez mundial. Calidez. ¿No querés un poquito de esta salsa, José? Sí, porque José no está a dieta. No, ayer preparé unos nachos con carne y queso. Y vieran qué rico. Entonces me sobró, esta es la carne que yo preparé ayer. Es para hacer nachos con carne y queso, entonces compré el queso así en cajita. Así que líquido. Y preparé yo mi carne con... Lleva salsa de tomate, salsa natura ranchera, carne molida, laurel, tomillo para darle sabor y olor. Y consomé ya. Entonces, ya, ahí encima. Con jabón. Con jabón, ¿va? Vaya, siéntese por doña Vilma. ¿Vos no crees, va? Un poquito nomás. Ahí. Ahí está. Está sabroso. Está rico, ¿ah? Bueno, ¿vas a querer agua? Sí, por favor. Aquí una cuchara, para te voy a dar una cuchara. ¿Una para vos también? Sí, una para vos. Gracias. Yo mi café, porque no puedo ir sin mi café. ¿Cuántas tortillas se tiene que comer doña Vilma? Tres, ¿va? Tres es la porción. Ajá, sí, porque si no, ella puede comer las que le quepan. Las que le pasen ahí, ¿verdad? Ajá. Mejor le vamos a dar nada más las que creemos es normal. ¿Tienes un poquito de crema, José? Hablando de crema, amigos, quiero contarles de que no, hoy si no hay, José. Pero ahí están las matas afuera, Jorge, si quieres ir a traer, anda. Hay chile ya. También quería contarles, amigos, que como a unos 30, 40 kilómetros de aquí de San Antonio, tal vez más, ¿va? Hay un pueblo que se llama San Juan Bautista y hacen un queso riquísimo y crema, no se diga también. Este creo que ya viene. Ya viene, ve. El queso también que les he mostrado de capas con Oroco. Ajá, también. Ahí no, lo hacen. El queso de hoja, no, el queso de hoja es de por aquí. Y por ahí cerca, en Aldea El Triunfo, creo que pertenece a Patulul, Suchitepeques. Hay una empresa que se dedica a todo esto de... A todo lo que es el lácteos. Lácteos, ajá, creo que es la empresa Vende Parma. Queso de lo, sí. Vos decís, ajá, en Parma, ajá. Es diferente, esa ya es una fábrica. Y también venden queso con Oroco, queso con chile, queso normal. ¿Qué variedad queso de queso, normal, ¿verdad? Queso fresco normal, venden queso de pita, venden requesón, venden crema. Son varios, uh-huh. Los que venden ahí.
chilito. Gracias, José. ¿Conoces Patulul, vos, José? Patulul. Solo Chetulul. Chetulul nomás. Sí, güey. ¿Y San Juan Bautista? No, no conozco. ¿Dónde hacen el queso y la crema? No. Pero si sí has oído que por allá hay un pueblo que hacen los lácteos. Sé que yo solo Zacapa hace queso, solo de ahí escuché yo lo demás, no escuché. Oh, pero Zacapa está en el oriente de Guatemala. Ah, está en oriente. Estamos lejísimos de aquí. Para ir a Zacapa estamos como a unas 6 horas, quizás un poco más. Está vecino, ¿eh? Sí, está lejos. ¿Pasa ya bien? ¿Sabes por qué será que cada vez que como siempre como chile? ¿Te gustan? Yo así soy también, pero ahora me he frenado un poco más porque el doctor me dijo que algo que causó que me quitaran a mí la apéndice fue comer mucho chile. Ya me quitaron la apéndice y la vesícula. La vesícula. Porque la verdad que a mí sí me gusta comer con chile, pero es malo. Comer mucho si es malo. Hasta más tortillas jala uno cuando uno le echa chile al caldo o otra comida. Mira, qué bien trae chile, mira, todos sequitos. No los vio. Doña Vilma no come chile, ¿va? Bien le gusta, pero le hace mal, ¿va? No, por la tiroides. Chile. Doña Juana de Chile. Ah, chile, doña Juanita. Bueno. Así es. Come chile, ¿eh? ¿Come chile usted? Doña Vilma, ¿come chile? ¿Come chile usted con la comida? Sí. Ah, come. Bueno. Sí, pero me imagino que a ella le ha de gustar, pero le ha de hacer daño, ¿verdad? ¿No? Una tortilla lleva, dos lleva, dale uno. Ajá, vaya, ahí está. Bueno, amigos, pues quiero contarles de que el día de hoy doña Vilma ha venido porque va a trabajar manualidades con la maestra de José. Ya tenemos ahí preparado lo que ella va a trabajar el día de hoy. Ya se lo compramos. Ya se le compró. Y como miramos de que ese día le gustó trabajar con nosotros, entonces por esa razón la volvimos a invitar el día de hoy. Y vimos que le gusta pintar. Va a ser diferente a manualidad de las veces que venga, ¿verdad? Porque vimos que se entretiene mucho poniéndole a hacer, a cocinar o a pintar. Entonces le gusta mucho pintar, me di cuenta. Entonces le compré, pero hoy va a pintar de diferente manera. O sea, va a pintar pero con diferente material. No van a ser los crayones que ella usa. Entonces queremos... que ella pues haga actividades así como para que se desestrese, ¿verdad? Cuando por el mismo que vea problema que tiene, como que guarda mucho estrés durante tal vez la semana, cuando se enoja, entonces eso le va a servir a ella para desestresarse, ¿verdad? Y se mantenga un poquito más calmada. Entonces, y ella hace todo lo que uno le dice, eso es lo bonito, ¿verdad? Que ella coopera bastante, ella le gusta, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hacer una manualidad y ella la va a hacer y se la va a llevar. Las manualidades que ella haga, se las va a llevar para la casa. Entonces vamos a hacer diferentes manualidades, ¿verdad? De todo un poquito vamos a trabajar con doña Vilma, ¿verdad? Con la maestra, para que ella pues se pueda entretener y porque sabemos que también le gusta salir a pasear, ¿verdad? Entonces pues nosotros tal vez no podemos, ¿verdad? No tenemos la posibilidad de poderla sacar a pasear lejos, pero aquí en la casa pues ella se la viene a pasar un rato agradable, ¿verdad? Y trabajando aquí con nosotros, ¿verdad? Como les vuelvo a repetir, nosotros peleamos prioridad a todos nuestros casos, ¿verdad? Y pues a José aquí trabaja, entonces por eso que también pues es su mamá, ¿verdad? Entonces, la flaca me saca a pasear, me queda a caminar. Qué bueno, bueno, qué bueno. Es por su bien, doña Vilma. Ajá, ella va a caminar la flaca. Sí. Qué bueno. Bueno, amigos, pues solo vamos a terminar de desayunar y vamos a esperar que venga la maestra. Y pues van a empezar a trabajar ellos con las manualidades. Ojalá sí, que les gusten los videos que vamos a hacer con doña Vilma. Ya, ya, sí. Aprovecho, doña Vilma. Thank you.